Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Convergencias. En este lunes, feriado, pero estamos en vivo, en la pantalla de Canal 5, lunes 21 de agosto de 2017, exactamente las 22:09 minutos en toda la República Argentina. En la pantalla de Canal 5, entonces, Convergencias en vivo, una nueva semana. Y los temas que recorrieron los días previos, bueno, tienen que ver, por supuesto, con el análisis de los resultados de las elecciones llevadas adelante el domingo pasado, de estas PASO, de estas elecciones legislativas, que por supuesto no solamente dieron de qué hablar los resultados, sino también, por supuesto, la definición del escrutinio posterior. Y básicamente con respecto a este empate técnico, si se quiere, que en definitiva, bueno, estará a disposición, ¿no?, de la decisión que tome el juez interviniente, que, bueno, tendrá la responsabilidad de dirimir las cuestiones que fueron llevadas a sus estrados con respecto a las urnas que han sido impugnadas, a las actas o lo que fuera. Así que seguramente la última palabra estará en la justicia con respecto a este escrutinio. Algunas declaraciones por Facebook, algunas cuestiones también en los medios de prensa. Bueno, en definitiva, señores, esta cuestión se va a dirimir finalmente en la justicia, Y con los resultados, bueno, por supuesto, análisis que tiene que ver netamente con lo político de esta situación, con la lectura del electorado, ¿no?, con el voto que emitió en la urna el domingo. Algunos opinan que indudablemente la cuestión se centralizó en el tema del escrutinio. Bueno, otros entendieron que los resultados, si bien no son definitorios de esta elección, dejaron jugosas interpretaciones de este juego de poder que de alguna medida, en alguna medida se disputó en este primer sondeo, si se quiere, que fue el domingo pasado. Entre ellos, por supuesto, está Cambiemos, que primero, bueno, con digamos, alegría de alguna manera recibió estos resultados, fundamentalmente en algunas provincias, convirtiéndose en una fuerza nacional, que esto de alguna manera es la primera lectura de peso que se hace de esta elección, ¿no? Sin lugar a dudas, Cambiemos tenía peso en algunos distritos electorales, pero no a nivel nacional. Esta elección, este primer sondeo, le ha dado a Cambiemos, sin lugar a dudas, este alcance de nivel nacional, que ha dejado de alguna manera satisfechos a los dirigentes del oficialismo. En tanto que en el peronismo, en el justicialismo, ex-kirchnerismo, Unidad Ciudadana, las interpretaciones son variadas, pero más allá de algunos corrimientos que hubo con algunos referentes, con algunos, si se quiere, simpatizantes de uno u otros sectores, lo cierto es que por estos días algunas voces empezaron a cuestionar el liderazgo de Cristina Fernández, y en este sentido, bueno, Schiaretti ha sido contundente con esto y ha referido que, bueno, Cristina Fernández no puede ser la conductora de alguna manera de este movimiento, y ha puesto, ha sido una de las voces explícitas que ha de alguna manera, si se quiere, puesto esto en la balanza de cara a octubre, ¿no?, de cara a esta elección definitiva, que sin lugar a dudas va a tener los guarismos concretos como para la representación que efectivamente van a tener las distintas fuerzas en las cámaras legislativas, ¿no? Y, por supuesto, en líneas generales, algunas interpretaciones que se hacen, ¿no?, en cuanto al ideológico. Bueno, a veces uno escucha, bueno, la gente sigue eligiendo, ¿no?, Cambiemos, y se vuelve a insistir con algunas cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, con que el gobierno es para ricos, pero estas clases desclasadas, valga la reiteración, vienen a votar a ese verdugo que los está oprimiendo. Empezó un poco como a asomar ahí en ese discurso ideológico, y sin lugar a dudas, bueno, va quedando un poco desdibujado, porque indudablemente, estas clases que no están identificadas son tontas, o en definitiva, lo cierto es que de alguna manera no quieren volver a otro modelo que ya evidentemente han tenido posibilidad de elegir previamente, y quizá estén avizorando otra posibilidad. Lo cierto es que dentro de esas otras interpretaciones, lo que ha quedado claro es que no solamente las decisiones a nivel económico son las que pesan, sino que hay una decisión en el electorado que muchas consultoras han leído y que en general podría llegar a interpretarse como un denominador común, que también fue en el 2015,
es que de alguna manera la ciudadanía ha votado tanto en el oficialismo como en la oposición. Paradigmas que tienen que ver con transparencia en las gestiones, definiciones que tengan que ver con directrices claras en contra de la corrupción. Y fundamentalmente con saber cuáles son las decisiones que toma el gobierno. Así que bueno, veremos de cara a octubre qué es lo que pasa con el electorado, cómo cada uno de los sectores va tratando de acomodar estos discursos desde lo ideológico y también desde lo concreto, desde las propuestas. Y lo cierto es que, bueno, hay mucho para hablar. Ahí está la gente esperando del otro lado, así que no vamos a demorarlos. Dos temas concretos que han sucedido por estos días y que sí están de alguna manera necesitando algo de definición en cuanto a lo institucional. En primer lugar, se encontró esta avioneta que había desaparecido de los radares hace más de 25 días. Bueno, la pregunta, ¿qué sucede cuando no se puede determinar una situación que parecería de primera hora bastante sencilla, ¿no? Bueno, lo cierto es que ahí algunas cuestiones evidentemente han fallado, como sucedió en su momento en el caso Pomar. Dicen que más de 50 veces pasaron a rastrillar esa zona. Nos preguntamos cómo funcionan los radares en Argentina, cuál es el sistema de rastrillaje, cuál es la herramienta, cuál es el instrumental con que cuentan nuestras fuerzas aeronáuticas fundamentalmente. Y allí, aparentemente, bueno, algunos signos de interrogación con respecto a esta institución, ¿no? Se tuvo que traer instrumental de afuera para recién encontrar ayer esta avioneta. Bueno, estas cuestiones que abren, sin lugar a dudas, bastantes interrogantes sobre esta cuestión institucional, ¿no? Y también otro tema que obviamente sigue siendo eje del debate es el tema de Santiago Maldonado. ¿Cómo actuó la gendarmería? ¿Qué sucedió en definitiva con este caso? Todavía sigue siendo una incógnita. Y más allá de las explicaciones que dio la ministra de Seguridad en el Senado la semana pasada, entiendo que aquí quien tiene que dar explicaciones es el juez de la causa. Aquí hay un magistrado que está interviniendo y sobre quien recae la responsabilidad de dirigir el proceso junto con el fiscal, ¿no? Bueno, ¿dónde están allí entonces los indicios? ¿Dónde están las hipótesis? Bueno, sigue siendo un tema, por supuesto, que preocupa institucionalmente en nuestro país. De esto y de algunas cuestiones más, seguramente vamos a abordar, quizás haciendo algunos comentarios a lo largo del programa. El centro, el eje de hoy, va a girar en torno a la situación del campo. Una situación que desde comienzos de año, desde abril aproximadamente, empezó a acentuarse fundamentalmente con el tema de inundaciones, con el tema del agua, pero también vamos a dialogar con los representantes de algunas instituciones agropecuarias sobre estos y otros temas de nuestro sector agropecuario. Agradecerle a nuestros auspiciantes por acompañarnos como cada lunes, a Sara Martínez por estar allí como cada lunes, Sara Belleza y Salud acompañándonos, a Charlie Coefer, también a Valeria Di Pasquale, por supuesto a Alifer, a JL Muebles por acompañarnos como cada lunes y a todos ustedes, gracias por estar allí. 2 minutos y enseguida volvemos. Sara Belleza y Salud. Tratamientos faciales anti-age para acné, piel rosácea, piel sensible. Ozonoterapia peeling punta de diamante. Tratamientos corporales reductores, anticelulitis con electrodos, cavitación con vendas frías, drenaje linfático manual. Preparamos los productos para cada tipo de piel. Sara Belleza y Salud. 02344-1547-4456. Vaya, vaya. ¿Por primera vez en la vida ganaste algo y fue justo hoy? Mírala. Se enteró que Fivertel cumple 20 años y por eso le da el doble de velocidad, gratis y para siempre. ¿Qué tenías que contar, campeón? ¡Ay, se te cayó un dientito! ¡Qué alegría para tus papis! Papá, ¿se te adelantó Fivertel? Piensa que tienes el doble de velocidad en una mano y un dientito en la otra. ¿Cuál te pone más contento? Vaya con el ratoncito. Sisonelli, el primer limón del año. ¡Qué maravillosa noticia! Pero poder videollamar al doble de nietos es mucho mejor. Guárdate el limoncito. ¡Ay, Romeo! ¡Qué mal timing para el anillo! ¿Cómo le compites a doble velocidad, doble todo? ¿Qué? ¿La vas a hacer llorar del otro ojo? Nada le gana a tener más internet. Si tienes Fivertel, duplica tu velocidad gratis en fiverteldublica.com.ar. Electricidad Fanesi.
artefactos eléctricos, insumos y productos de electricidad, materiales para el hogar, el comercio y la industria, amplio stock para el profesional electricista, financiación con tarjetas de crédito. Electricidad Fanesi, Cabral 3482, teléfono 02344-454423. Acompaña a este programa el Honorable Consejo Deliberante, Alejandro Armendáriz, presidente, Gabriela Porretti, secretaria. Comenzamos el primer bloque propiamente dicho y bueno, tienen abiertas las vías de comunicación para poder hacerles preguntas a nuestros invitados, por supuesto proponer temas también, ¿eh? Y las vías de comunicación son a través de Facebook, Convergencias, a través de teléfono 02344-432005 y el mensajero 02344-154-38436, a través de Twitter también, arroba Convergencias TV. Nuestros invitados ahora sí, a quienes les damos la bienvenida. Alejandro Repeto, de Sociedad Rural, buenas noches, bienvenido. Buenas y José noches. Trentino, de Federación Agraria, buenas noches, José, bienvenidos a ambos. Buenas ¿cómo están? Buenas noches, Graciela, buenas noches a tu audiencia. Bien. Bueno, previa interesante, ¿eh? Dan suficientes abanicos como para profundizar en algunos casos y en otros más vale dejarlo ahí porque si no sí. Se pudre todo, hay, ¿o no? Hay muchos temas para poder ir hablando uh-huh. Y que algunos benefician, otros perjudican al sector a los cuales representamos uh-huh. Y bueno, para eso estamos acá, para sacarte las inquietudes que vos tengas. Vamos a ir desglosando. No nos vemos mucho con José, pero veo que nada ha cambiado, si no es él sigue, viste, el rumbo que va. ¿Cómo era el tema del espejo, repito? ¿Cómo del espejo? La otra vez me dijo lo mismo, que no lo veía a... No, yo te dije que si antes estábamos a 3 kilómetros, ese tema... No, tiene razón, me confundí con otra. Era otro dicho ese. No, sí. Había algo miedo del espejo. Algo miedo del espejo. No me acuerdo cuál es. Bueno. José va para un lado y nosotros vamos bien para el otro. Sí. Y cada vez estamos más lejos, porque si vos no te encontrás nunca si uno va para el otro. Claro. Entonces, bueno. Pero, o sea, personalmente yo no tengo ningún problema con José. Claro, son cosas de... Lo personal es una cosa y la discusión es porque vos dijiste, claro. Después salieron y se tomaron un café. Y sí, porque nosotros no teníamos más allá claro. Que me tiró la cosechadora encima el otro día. No. Pero son detalles, ¿no? Son momentos claro, de nerviosismo. En ese momento un bache tuve que esquivar. Bueno, pero no consideré que me había ido encima. No conoció la camioneta usted. No, nada. No, porque hay un montón de camionetas rojas como la mía, ¿viste? Claro. Yo veo como dos. Una ¿sí? está por Vareda y la otra está acá. Bueno, algunas cuestiones no. Además de eso, obviamente siempre se destaca que claramente no lo personal está por sobre eso. Y digo, está bueno también que en aquel momento cuando estuvieron hace 2 años aquí, después de 2 o 3 años. ¿Tanto? Sí. No, no hace tanto, parece. No.
Quizás 2 años puede ser después de la asunción de las nuevas autoridades. Puede ser, porque mirá lo flaco que estamos, sí, que no entramos bien en el sillón. Creo que hace más de 2 años. Pasa, ¿eh? Sí, creo que hace más de 2 años. Pero digo, está bueno esto de que después que hayan estado dialogando aquí, incluso uh-huh. con uno de los integrantes de Ecos de Saladillo, terminaron tomando un café y dialogando, sí, digamos, de una forma tranquila y amena. Después de haber cruzado somos civilizados, podemos discutir todo el día, bien, ponerlo en el acuerdo en algunos temas, en otros no, obviamente, y bueno, no por eso después vamos a dejar de saludarlo en la calle, tomarlo un café, y lo que dice Alejandro de que le tire la cosechadora encima, son detalles. Sin importancia. Hubiera tenido importancia si me pasaba por arriba, pero como no pasó, sucedió. Mire, diga que no es un programa cómico esto, pero... Sí, bueno. Hay que ponerle un toque, vamos a ponerle, sí. No, por supuesto. Porque... José, bueno, si bien estas diferencias pueden plantearse, obviamente, desde lo institucional y desde el trabajo y obviamente el sector que cada uno representa, que tiene que ver con quizá medianos y grandes productores y pequeños productores Federación Agraria, lo cierto es que además de este sillón, hoy lo unifica un tema que hace varios meses que viene preocupando al sector rural, que tiene que ver con el tema del agua en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa en general. ¿Cómo aborda cada institución esta problemática? ¿Cómo la han tratado? ¿Y cuáles son, de alguna manera, los interlocutores que han tenido con el gobierno? Sí, lamentablemente son temas que no son fáciles de resolver, por más voluntad que haya de la parte política y todo, uno lo vive, lo ve, y son problemas naturales. Por ejemplo, hablaba con gente de Bolívar. En Bolívar, de una media anual que tienen de 800 milímetros a 900, ya llevan en lo que va de este año alrededor de 1400. Sumado a eso, todo el agua que viene bajando de la zona de Córdoba, Santa Fe, todo eso, que viene, hay un trasvasamiento de cuenca más al sur, digamos al oeste de la provincia de Buenos Aires, donde por los mismos niveles que ha crecido, está pasando para la zona nuestra, o sea, para lo que es la cuenca del Vallimanca, y lamentablemente esa agua de a poco va a tener que venir pasando por Saladillo. No solo el agua que viene en forma superficial, sino también las napas están saturadas, están a muy pocos centímetros del nivel del suelo, así que eso lleva a que la producción este año, la campaña pasada, mal o bien, se fue levantando y todavía quedan algunos lotes de maíz sin levantar, y ya estamos a un mes de comenzar la siembra, que va a ser imposible, no se han podido hacer los barbechos, no se ha podido hacer nada. Bueno, el Saladillo todavía no ha llegado el pico de la creciente, no sé... En estos días podrá estar llegando toda el agua que viene tanto por la cuenca del Vallimanca como por la cuenca también del arroyo Las Flores, donde también Alvear está bastante perjudicado, la zona de Tapalqué, es gran parte de la provincia. Así que bueno, cuando nuestros dirigentes a nivel nacional o provincial han podido tener reuniones con los gobiernos de tanto de la provincia como de la nación, bueno, se le ha planteado, pero sabemos que cuando el agua está es muy difícil poder hacer algo, más que paliativo. Los gobiernos están abocados a defender los cascos urbanos, como es normal, donde hay más peligro la gente, y bueno, y la zona rural, como te decía, en cuanto a la siembra, y también graves problemas con el tema de las praderas para la ganadería bovina, los campos se ablandan los suelos y destruyen todo, y eso que lleva, que tienen que invertir más en comprar forraje y todo eso, y bueno, ahora con respecto al agua tenemos que esperar que el clima nos acompañe, que no vuelva a llover y que pase el agua esta que está viniendo desde la parte sur y oeste de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, sí. ¿La posición institucional de Sociedad Rural? No, nosotros estamos tramitando la emergencia, uh-huh. y bueno, acá lo que vemos en Saladillo, que por ahí está más complicado la cercanía a los arroyos, sí. Ya el arroyo de Las Flores está bajando un poco, uh-huh. pero el Saladillo no, el Saladillo viene y el Canal 16, claro. Creo que dentro de 2 o 3 días, dicen, esperan el pico más alto. Pero bueno, esto básicamente es la falta de tantos años de obra, porque no te digo por ahí... En el pico de la lluvia se hubiera inundado, pero
pero si hubiéramos tenido las obras hechas, las obras que tantas veces se dijeron que se iban a hacer, esto no hubiera sucedido tal como sucedió, ¿no? Porque lo que hacen las obras por ahí es que el agua se junte en el momento, pero que el agua se vaya más rápido. Nosotros acabamos de tener agua para rato, y más con la cuenca del Saladillo que una cuenca Lerda. Entonces, bueno, nosotros igual, porque estamos en la mesa enlace, se mantienen reuniones periódicas con la provincia y con la nación. Lo que pasa es que ya en estos días tendría que haber arrancado de vuelta la etapa del Salado, la que le sigue, y al haber tanta agua no se puede hacer nada. Desgraciadamente, y de verdad. Sí, tanto las instituciones están conformando una comisión, comisión de agua. De agua, sí, de seguimiento de la obra del Salado, donde el otro día tuvieron una reunión, porque ya hay una etapa más licitada, pero no se puede comenzar todavía por el gran nivel de agua que hay, donde, bueno, las instituciones van a ser una especie de controlador de las obras, no tienen ni voz ni voto, solamente veedores y controladores. De la cuenca del río Salado. Exactamente, sí. Y bueno, esa obra es una obra, como decía Alejandro, que aceleraría el curso del agua, pero, por ejemplo, de Monte para adelante, que ya está terminada, ahí, si en este momento no hubiera estado hecho ahí, ese monte hubiera desaparecido prácticamente. Es más grande esta inundación, perdón, sí. De Bolívar me dice que esta inundación es muy parecida a la que fue en los 85 y 90, el agua que tienen allá. Sí, porque dice San Enrique de Campo que ya le está llegando a la casa y pero más de la cuenca del Salado, ¿no? Sí. Así que es una de las regiones más importantes. La cuenca del Saladillo, digamos. Sí. El Vallimanca. La cuenca del Vallimanca. Sí, claro. Así que, y esa obra es una obra que tendría que estar ya mucho más avanzada, no lo está. Y lo que sería que tiene, aparte de la obra en sí del río Salado, tiene derivaciones para mejorar los cauces de los arroyos que terminan desembocando en esos lugares. Así que bueno, esto lleva a que se destruyan los caminos, que los municipios tienen que invertir más en reparación. Bueno, trae un montón de secuelas que perjudican no solo a los productores, sino a la comunidad en general, porque plata que hay que volcar en reparaciones de cosas que no se deberían haber roto si no existía la inundación, es plata que va a faltar en otros lugares. Así que bueno, esperemos que esto tienda a mejorar, a ver si se puede a mediados del año, del año digo, de siembra, que se pueda sembrar, aunque no se pueda hacer en forma temprana, como podría empezarse a hacer maíz o girasol en septiembre, fin de septiembre, que se pueda hacer un poco más adelante, porque los riesgos del productor agropecuario hoy en día son muy, muy altos, excesivamente altos, y los márgenes de ganancia, fundamentalmente del que hace agricultura, son muy pequeños. El de ganadería, creo que, no sé si Alejandro comparte conmigo, creo que el productor ganadero está un poco mejor situado, económicamente tiene una rentabilidad mejor que el productor de cereales, la oleaginosa. Porque sí, por ahí hoy en este momento está más complicado el ganadero, porque sí, por el agropecuario casi que se levantó todo, ¿no? Hay mucho maíz todavía, entre el agua y todo. Pero bueno, el ganadero, viste, tenés que hacer un traslado de hacienda, porque hay campos que han quedado completamente bajo el agua. Claro. Y necesitan pasto para la hacienda, hay que comprar arroyo, o hay que alquilar un campo. Bueno, hoy por ahí está más complicado por ahí. Hace ya algunos meses que veíamos esta situación, digamos que por lo pronto se había dado una inundación inicial. ¿Qué pasó? ¿Se confiaron? Venía un año, un invierno que se decía que ya, desde el servicio meteorológico, por lo menos de principio de año, se decía que no iba a ser un invierno. ¿Hay que confiar en este tipo de pronósticos? ¿Se confiaron en realidad por parte de quienes tenían al frente la realización de las obras de que no iba a llegar a ser una inundación de tal magnitud? ¿Qué se pudo haber previsto que no se previó en esta, digamos, para evitar los efectos de esta inundación? No, lo que pasa es que no son obras rápidas, son obras que llevan años. No se comenzó porque, bueno, lleva todo un proceso administrativo, y así, si hubiese comenzado, no daban
No hubo un momento que digamos que estuvo todo en condiciones para poder realizarla. No se comenzó a hacerla porque hay un periodo de tiempo administrativo y después se vino el agua. No es una cosa que uno lo programa y en un mes, dos meses están hechos. El tiempo para hacerlo estuvo cuando estuvo el otro gobierno, pero bueno, la plata se debió, no sé qué se hizo con la plata. La cuestión que la obra no se realizó, la obra tendría que estar casi terminada. ¿No? Ahora, bueno, este gobierno empieza a hacer la nueva licitación, empieza todo eso, lleva un tiempo. Me refiero a lo que planteaba Graciela del periodo este, de cuando los pronósticos empezaron a anunciar el gobierno no le dio el tiempo, no le dio el tiempo. Esperemos que en algún momento se puedan comenzar y que avancen lo más posible, porque es más, cuando yo te hablo de trasvasamiento de cuenca, es que están haciendo algunos trabajos provisorios atrás donde perjudican lo que estamos agua abajo, porque no está hecho para, o sea, está hecho hasta monte, pero de acá hasta monte va lento, no es el curso que debería tener. Una preguntita más para pasar después a otro tema con el sector rural. Con respecto al tema del escurrimiento del agua, hay otros posicionamientos en el caso de algunos otros sectores que opinan que quizá el agua, en este caso, bueno, organizaciones ambientalistas, que el agua debiera retenerse en algunos humedales para evitar que en las épocas de sequía, bueno, digamos, no se produzcan estas descompensaciones, ¿no? Digamos, tan brutales de que o hay muchísima agua o épocas donde realmente no hay una gota en el sector rural. Digamos, ¿cómo tendrían desde su punto de vista que ver este tema de, bueno, no dejar correr tanto el agua? Tal cual, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero son obras, hay que hacer obras y dentro del plan. Dentro del salado está previsto. Claro, están previstas obras de retenciones de agua. Pero bueno, lo que hay hoy supera muy lejos a las retenciones que se pueden hacer. Claro, sí, Sí, eso, porque ya ha pasado, que se ha secado el salado y se ha llevado la napa. Lo mismo pasa con el canal 16, pero eso está previsto dentro de la obra, el tema de la retención. Importación de limones y de cerdos. ¿Con cuál nos quedamos? Exportación de limones, importación de cerdos. Exportación de limones, importación de cerdos. No sé, no, yo la verdad que siempre que entró cerdo de afuera el precio de acá se cayó y hoy la realidad es que tampoco está buenísimo el precio del cerdo, como para, no sé de dónde sacan que hay que bajar el precio del cerdo porque vale un montón de plata. El cerdo hoy no tiene un gran precio, no sé por qué, pero yo por lo menos lo que he leído es que el cerdo entra porque nosotros para poder exportar tenemos que importar, ellos a cambio nos piden. Pero bueno, yo creo que por ahí tendrían que ver de importar otra cosa, no justamente el cerdo, que es una cosa que acá no vale, no está valiendo, y bueno, y ya ves, las veces que ha venido Brasil ha hecho un desastre la importación de cerdo. A partir de que asumió este gobierno, se profundizó la importación de cerdo de Brasil, de Canadá y de otro lugar que en este momento se me fue. Y perjudicó, si bien aumentó el consumo per cápita acá a nivel local, a nivel interno en el país, pero al ingresar eso perjudicó porque en un momento que venía un mercado con posibilidad de crecer y fundamentalmente para el pequeño y mediano productor y también para las empresas que producen en forma industrializada. Al empezar a ingresar esa importación, al caer el poder adquisitivo de la gente, se empezó a complicar el mercado y si bien no bajó, pero como aumentó los insumos y todo eso, el precio no es tan rentable como era en su momento, quizá según la forma de producción hasta salen hechos algunos productores. ¿Qué pasa con la importación? Estados Unidos, fue el presidente allá con las intenciones de vender limones de Tucumán, que parecía que ya iban a empezar a vender, después cuando fue allá aparentemente le pusieron una traba, y esa traba llegó a que ahora le hicieron la propuesta que de comprarle los limones, de que ellos nos compren los limones, nosotros teníamos que comprar cerdo. Por ahí uno sin querer chocar con el resto de las opiniones dice, bueno, que las importaciones se produzcan, pero que el productor local le den las mismas reglas de juego,
porque evidentemente en Estados Unidos algo más barato deben tener o deben cobrar subsidio o algo para poder trasladar el cerdo acá, ganar y competir con el mercado local. Entonces, bueno, que hagan la importación, pero que hagan a través de una desgravación impositiva o alguna forma que el productor local también pueda subsistir, porque de lo contrario estamos generando más desocupación y más gente que no va a tener donde ubicarse, porque el pequeño productor ya no va a poder tener cerdo, va a tener que dedicarse a otra cosa. Así que por eso estamos desde Federación Agraria en contra de la producción de cerdo, porque las reglas de juego aparentemente son distintas de la importación. Porque si nosotros estamos importando, es una deuda ¿qué pendiente quiere decir? Que ¿no? no vamos a poder agrandar la producción porque no vamos a poder exportar, porque ¿cómo vamos a competir con estos mercados afuera? ¿Es una deuda pendiente la producción de cerdos en nuestro país? No, pero acá viene creciendo. Las reglas de juego por ahí son... Y con reglas malas viene creciendo. Sí, claro, por y por ahí sí. Lo que es una deuda fundamentalmente pendiente de tanto de este gobierno y del otro anterior fueron el tema impositivo. Tenemos una muy alta carga impositiva en lo que respecta al cereal, por ejemplo a la soja, y eso después que uno termina de producir y la pone ya la vende, alrededor de un 60% y pico termina quedándose en el Estado en distintas cargas impositivas que tiene. Por eso es que el productor está muy expuesto a estas reglas de juego y a una pequeña ganancia donde ante de un problema climático tiende al pequeño productor tener riesgo de desaparecer. Hablábamos hace unos días, Alejandro, justamente de esto, ¿no? De que yo te preguntaba, bueno, cómo había de alguna manera repercutido este tema de la quita de retenciones en sería la segunda campaña este año, sí, ¿no? Vendría sí. a ser. Y bueno, vos un poco me comentabas este tema de que si bien que se había quitado las retenciones, claro, que de alguna manera había otras variables que hacían que estuvieran ahí medio como mano a mano. Si querés comentarme o ampliarme un poco sí, más. Sí, no, el tema, estamos siempre lo mismo, como dice José, el tema es el tema impositivo y después el aumento de los insumos, el aumento de combustible. Entonces, al final la retención que se iba a sacar 5% por año, se sacó 5% solo, después no se sacó más. Y al final hoy estamos con la misma rentabilidad que hace. El año pasado por ahí hubo más renta, pero fue un engaño, porque fue un cambio del dólar, nada más. Pero después estamos con una muy finito y si tenés un problema climático como hay ahora, quedás adentro. ¿Y los precios internacionales? Y los precios internacionales han bajado, pero se han quedado. Y si nosotros no tuviéramos hoy la retención, el precio sería bueno. El precio internacional no está tan malo. Lo que pasa es que cuando vuelve por el 30% arriba, es el caso de la soja, ¿no? Claro. El maíz también ha mejorado bastante lo que era el precio del maíz. El maíz no se podía sembrar más, hace 2 años atrás. Desgraciadamente no se podía sembrar más. Bueno, ahora sí, pero estamos siempre ahí al límite de que cualquier problema climático, cualquier problema de precio este año... La soja el año pasado creo que llegó a 4.200, 1.300 pesos y este año el productor chico, el que no la podía aguantar, terminó vendiendo 3.500 en algún caso. Entonces, si vos le ponés una inflación que hubo del 30% y pico, ¿y dónde quedás? Quedás mucho peor posicionado que el año pasado. Tal cual. Sí, no, la parte agropecuaria, excepto el maíz, porque el trigo también, si bien al trigo le sacaron todas las retenciones, pero el mercado no da el precio para decir que podés sembrar. A veces algo se hace por el tema de rotación de cultivo y eso, pero no es que lo haces con una mira de que vas a hacer una ganancia como se debería el productor de tener. Así que bueno, esas son las herramientas que por ahí los gobiernos tienen que ir mejorando y cambiando para mantener al productor con una ganancia que se merece por el capital invertido que tiene, por el costo de producción, como decía Alejandro, los insumos es terrible lo que han aumentado, el combustible fundamentalmente es carísimo, tenemos el combustible más caro del mundo prácticamente acá en nuestro país. Todo acuerdo por la cantidad de impuestos que tiene, lo mismo con el aumento de lo que es la electricidad para los criaderos, el gas, todas esas cosas, tienen un costo muy elevado que baja un montón lo que es el margen de ganancia de la explotación. Por eso a veces viste que engañosa que es la información, porque vos escuchás, yo he escuchado mucha gente decir que este gobierno le ha dado todo a los productores, que le ha dado una ventaja barra, como que se están haciendo ricos los productores. Es una mentira, no, ninguno se está haciendo rico, apenas están viviendo. Y si sigue esto así, no sé si van a terminar en renta cero o en negativo.
Yo no estoy en contra de este gobierno para nada, porque me parece que de donde veníamos estamos mucho mejor, pero bueno, no es lo que se dice, no es lo que la gente, mucha gente dice y tiene en la cabeza, que los productores se están llenando de plata, que eso no, es una mentira total. Lo que pasa a veces que meten a todo en la misma bolsa, como desde Federación Agraria lo hemos planteado tantas veces, retenciones cementadas y eso, porque hay gente que no son tampoco productores genuinos y son inversores que cuando hay un negocio en la actividad agropecuaria vienen e invierten ahí, por ejemplo los pules de siembra en su momento, que son hoy cuando uno anda por los campos por ahí que ve los silos bolsas llenos de soja, eso no es un pequeño productor, un productor genuino. Esos son grandes inversores que apuestan ahí, apuestan que haya una devaluación grande antes del fin de año y mantienen la soja guardada en su bolsón en los campos, mientras que un pequeño productor bien termina, más este año se ha dado que bien han terminado de levantar, han tenido que salir a vender para cubrir los altos costos que han tenido de la implantación, de todos los insumos para poder tener la producción. Y si se guardan en algún momento un poco, es una soja que yo le digo, la soja ahorro, no es la soja de especulación. De especulación son los grandes productores que tienen silos y grandes cantidades de toneladas guardadas. ¿Me puedo decir algo? Sí. Nosotros disentimos un poco, porque ellos están con los pequeños. A mí me parece que acá la ventaja tiene que ser para todos, para el pequeño y el grande, porque el pequeño está apostando poco y el grande está apostando mucho. Si pierden los dos pierden un montón. Entonces, me parece que el grande, alguna vez por ahí, alguno fue grande porque lo heredó el circo, no todos son pool de siembra, no todos son gente que trae plata de afuera. Hay gente que le ha ido bien, que ha sido muy eficiente y realmente le ha ido bien. Entonces, ¿por qué le va a dar tanta desventaja al tipo que está apostando un montón de plata, que está apuntando al campo un montón de hectáreas? ¿Y por qué le va a empezar a leña, meter impuestos, meter? No, si el tipo le fue bien, cuando el campo, el alquiler del campo valía una fortuna, los pequeños que hicieron, lo alquilaron todo y se pusieron abajo de la planta a tomar mate. Los que siguieron apostando fueron los grandes. Entonces yo no estoy en contra de los pequeños. Yo desde la sociedad rural nosotros bancamos el pequeño, el mediano, el grande, todo. Pero tampoco hay que ponerle la pata al grande y al pequeño darle todo. Al pequeño dale todo, pero al grande también, porque son todos argentinos, son todos productores. No, más vale que habrá algún extranjero, ¿no? Pero vamos, el productor es genuino, no por ser grande no es productor genuino. No voy a entrar en el debate con Alejandro eso porque no lo vamos a poder poner de acuerdo. No, se van, ahí pero se va, yo ahí siempre va a poner largo, mantengo que el pequeño productor es el que le da vida a los pueblos, el que gasta en los pueblos, el que... Estoy hablando del productor genuino, también hay productores medios que son productores que gastan en los pueblos, pero hay muchas empresas que vienen, producen acá y se llevan todo a otro lado, ni siquiera invierten en nada en los pueblos. Pero eso era en la época de los tuyos, José. Ahora no hay tanta empresa que venda pueblos. Es la visión que tengo de defender al pequeño productor, porque a su vez el pequeño y mediano productor radicado en el campo no hace solamente agricultura como cuando vienen estas empresas a alquilar los campos. Te hacen ganadería, te hacen cerdo, te hacen aves, te hacen un mix de producciones, que eso sirve para estos pueblos del interior y los que lo dan vida. Pues si no, tenemos la pauta de cómo crecía Saladillo y cómo creció en algunos momentos con respecto a otros pueblos vecinos donde las grandes extensiones llegan hasta el lado de los pueblos. Sí, después hay que determinar qué es pequeño y qué es grande, ¿no? Y qué es mediano. Bueno, pero ahí no se van a poner de acuerdo. Les voy a preguntar algo a ver si se ponen de acuerdo sobre esto. El modelo productivo, ¿tiene incidencia de acuerdo a la sociedad, a la organización que ustedes representan? Es decir, he escuchado a algunos economistas para esta campaña que decían, bueno, que la Argentina es o constituye todavía un modelo de economía primaria. ¿Qué incidencia tiene esto de alguna manera en el sector del campo? ¿Qué puede modificar o qué puede aportar el sector del campo sobre esto? ¿O qué necesitaría, digamos, para poder darle valor agregado, claro, a esa producción, bueno, y no exportar en vez de bolsas de soja? Bueno, ahí tenés vos el tema, lo que hablábamos recién, de la importación de cerdo. Si nosotros mejoramos la posibilidad de que el productor su grano lo convierta en carne, ahí estamos generando valor agregado, porque esa es la forma de convertir, y lo mismo algunas otras producciones que puedan industrializarse, digamos, en el campo o en los pueblos del interior para generar mano de obra, fundamentalmente.
porque hoy por hoy, lamentablemente, también estamos viendo que la industria, a través de la exportación y quizás no creando las condiciones para el empresario de mantener su industria, van dejando gente en el camino, hay desocupación. Según la UIA, no sé cuál, hay más de 60.000 puestos de trabajo menos en algunos sectores. Acá en Saladillo, por suerte, no se nota tanto, pero sí tengo datos de que ya algunas fábricas han ido sacando, si bien en forma muy lenta, pero han ido sacando gente, están reduciendo horarios. La semana que viene va a haber alguna gente más que va a quedar sin trabajo. Y bueno, eso se va a notar, se nota en el comercio, se nota en la economía, que lamentablemente uno no ve cómo venían creciendo la industria. A mí me tocó estar del año 2002 en la dirección de la producción, una crisis total, y después hubo una reactivación maya, estamos de acuerdo, ¿no?, en qué forma, cómo, pero se vieron empresas que se radicaron, empresas que se activaron, y en estos últimos dos años están todos esperando a ver qué pasa. No se ha visto una reactivación de la parte industrial. Lamentablemente no hay generación de mano de obra. ¿Qué lleva eso? A que si no hay, que si no hay mano, no hay generación de mano de obra, se cae el poder adquisitivo de la gente. También estamos perjudicados porque nosotros producimos alimentos, en parte alimentos ya terminados, listos para el consumo, y en parte no. Y bueno, cuando hay menos poder adquisitivo acá, excepto lo que se exporte, también pierde su posibilidad el productor de tener mejores ganancias con lo que está produciendo. No, no, que vos, José, me hacés acordar a un economista que vino hace poco, que lo trajo un banco que está enfrente de la plaza, que es de la línea más o menos de ustedes. No sé, más tú. Y bueno, el economista puso en una pantalla los trabajos que se habían perdido, pero se había olvidado poner los trabajos que se habían ganado. ¿Viste? Bueno, ojalá. Había muchas empresas que habían tomado cualquier cantidad de empleados, y si vos haces el balance en Saladillo, da mucho más positivo que vos estás diciendo todos los que se perdieron. Y no son tanto los que se perdieron, y son mucho más los que se ganaron. Bueno. Lo que pasa que parece que venimos de una época, viste, que se cuentan las perdidas y no se cuentan las ganadas. Y me parece que no es así, viste. Y hoy, nosotros hace dos años atrás estábamos tratando de dejar de sembrar, dejar de tener hacienda, dejar de hacer todo. Y hoy, mal que te pese, el país está despacito, va despegando, y uno tiene ganas de hacer cosas, por lo menos. Lo ve, por ejemplo, en las metalmecánicas. Las metalmecánicas, el año pasado se han cansado de vender, este año han batido récord de vuelta. ¿Y eso qué? ¿A quién le vende la metalmecánica? Se la vende a la gente que produce en el campo, o se la vende a los que cosechan, a los que siembran, a los productores. Bueno, y entonces eso, si cada vez se haría menos, y cada vez haríamos menos, ¿a quién le van a vender la máquina? ¿Para qué van al tipo va a cambiar una máquina que vale un montón de millones de pesos? La metalmecánica sí es un sector industrial que se ha movido algo. No, algo que no continúe. Sí, estaban por cerrar. Yo me refiero a todos los sectores, no miro solamente por mi sector, porque miro por el conjunto de la sociedad. Y si la metalmecánica vende mucho, pero la industria del calzado se cae, no hay poder adquisitivo para comprar, nos conformamos que estamos bien nosotros y que podemos exportar y que la otra gente se está muriendo de hambre. No es así. Yo creo que tenemos que mirar por el conjunto de la sociedad, y por decirte algo, nombrar la metalmecánica, yo te puedo nombrar el conjunto, por ejemplo, la industria textil, la industria del calzado. ¿La obra pública? La obra pública se ha reactivado. Bueno, pero ha tomado eso, cualquier cantidad de gente. Bueno, bien, pero la que sale de un lado se mete en la otra. No genera ingresos para el país. Por ejemplo, Grimaldi, una empresa reconocida de calzado primera calidad, tenía tres fábricas a nivel nacional. Hoy se está quedando con una por ahora. Y a veces a esa gente le conviene, por no tener las condiciones claras, le conviene comprar en el exterior, vender acá y dejar toda la gente desocupada. Bueno, yo sí, hay que saber también la interna del negocio, cómo es todo, porque vos sabés, por ejemplo, Racing. Racing no me va a decir que se fundió porque no le dan condiciones, nada. Que no, está vinculada, que está vinculada, bueno, al sector. Antes, ¿por qué no se fundía? Porque el gobierno iba y le ponía. A veces es conveniente, y yo soy partidario, que si tenemos que subsidiarle a una empresa
que sabemos que no se la robe, una empresa que esté produciendo, que sea genuina. Pero eso no sucedía, se la robaban y igual le ponían. Bueno, yo te digo lo que yo pienso, que tenemos que subsidiarle para que pueda ser competitiva y no despedir a la gente. Yo prefiero subsidiar a la empresa y no tener que después estar subsidiando a sus empleados porque quedan sin trabajo y no tienen donde ir a trabajar. Seguramente sí, pero no se hacía eso, ¿eh? Bueno, yo no te digo que se hacía, pero yo no me como el verso de Durán Barba que si estoy a favor de este gobierno, o si no estoy a favor de este gobierno, soy kirchnerista. Yo marco las tendencias y cómo deberían ser las cosas. No me interesa si lo hace Macri, si lo hizo el kirchnerismo. Yo te digo, marcando las cosas que uno ve, que le parece que no están mal, quizá uno puede ser equivocado. Si en algún momento pudieran coincidir la práctica y la teoría, qué distinto que estaríamos, ¿no? Pero generalmente es como pero que... Pero cuando uno se pasa 12 años más... sin marcar las cosas malas y de repente después empezás a marcarlas, te llama la atención, porque cuando hubo 12 años que hubo el balance fue negativo y vos nunca marcaste nada, y ahora después hace un año y medio... Y bueno, José... Fíjate vos. Infinidad de temas para poder conversar, un sector tan importante como es el agropecuario, que realmente forma parte de la idiosincrasia de nuestro país, prácticamente en todas las regiones, ¿no? El sector agropecuario, esa base, esa matriz que tiene nuestro país y ese debate constante que de alguna manera se debería dar. Algunos temas que seguramente vamos a pasar ahora, porque vamos a dar un espacio también a la gente de la cooperativa agrícola, unos minutos, antes de poder cerrar y nos hemos pasado lejos. Sí. Con respecto, corto, lo más breve que puedan, con respecto a las cuestiones de seguridad en el campo, ¿se pudieron resolver aquí en Saladillo, Alejandro? Brevemente, en lo que más puedas, como para también aclarar. Mirá, un poquito el panorama con respecto a eso. Aparentemente hace un mes y medio más o menos se han cortado los robos, por lo menos, no sé, creo que ahora me enteré de alguna carneada, pero chica, las carneadas son todas iguales, pero hubo una carneada, me parece que hubo, pero... Por lo menos esos robos calificados hace un mes y medio después de que tuvieron esos allanamientos, se cortaron, ¿no? Se desmembró esa banda, pero bueno, eso no te puede dormir nunca, ¿viste? Nosotros estamos continuamente trabajando con la policía. ¿Tienen mejor diálogo con la policía rural ahora? ¿Han podido hablar de algún tipo de...? Sí, a partir del último jefe que entró, hemos podido trabajar más en conjunto. Y... Lo que uno a veces lamenta es que... habiendo, qué sé yo, condiciones como para haber hecho lo que se hizo por la investigación que viene de Mercedes y de 25 de mayo, tranquilamente lo podían haber hecho la gente de acá antes, y no sé si haber evitado, pero por lo menos haber tomado más carta en el asunto para que, bueno, se esclarecieran estos hechos. La verdad que, como dice Alejandro, ahora parece que está mucho más tranquilo, pero realmente la gente estaba muy intranquila en el campo viendo los hechos. Y está todavía, José, ¿eh? Sí, todavía están. Hay gente que está muy asustada. Claro, pero bueno, esperemos que se tenga con más control y no, les dé tranquilidad a todos los productores. Y volviendo un poquito al tema anterior, si bien nosotros estuvimos tocando fundamentalmente los temas de acá de la zona y más a nivel nacional, así en forma global, pero también hay economías regionales que están totalmente devastadas, como la zona del Valle, como la zona de los bananeros. Bueno, yo por el hecho de estar en Federación Agraria a nivel nacional, me entero cuando tengo reuniones en los consejos directivos centrales que vienen los representantes de cada lugar. Y bueno, y también no solo el cerdo que se ha importado, que eso es lo que nos perjudica directamente acá en nuestra zona, sino que también se ha importado fruta que ha perjudicado a otros sectores de nuestro país. Alejandro Repeto, José Medentino, muchísimas gracias a ambos por compartir al menos este primer pantallazo. Ojalá podamos tener antes de fin de año algún tipo de aproximación más, ver, seguramente lo seguiremos tanto en la radio como en el portal digital, de cómo evoluciona, y bueno, como siempre mantenernos al tanto, ¿no?, de cada uno de los posicionamientos y medidas que toman. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Graciela, por invitarnos, y cuando quieras estamos dispuestos a venir a discutir un rato acá con el amigo Alejandro. Yo no voy a tomar café. Me parece bien. Bueno, así pasaba entonces el señor Alejandro Repeto, de la Sociedad Rural de Saladillo, y José Trentino, de la Federación Agraria, bueno, ocupando en este caso un lugar en la mesa nacional. Una breve pausa, muy breve, y ya venimos para
para charlar un ratito con la gente de la Cooperativa Agrícola de Saladillo. Gracias. Muy bien. Derecho laboral, contratos agrarios, civiles y comerciales, sucesiones, divorcios, derecho penal, también trámites de causas y diligencias en general en La Plata y Capital Federal. Estudio Jurídico Graciela Achával y Asociadas. Horario de atención, lunes a viernes de 16 a 20. Leandro N. L. M. 1891, esquina Sanguinetti. Teléfonos 02344-452635. Urgencias al 011-1557242511. Los contenidos más divertidos están en Flow. Risas, aventuras y mucho más. Buba, el monito de 3 años, llegó junto a sus amigos para que descubras el mundo que nos rodea a través de hermosas canciones y simpáticas travesuras. Próxima estación, Plaza de Juegos. Chucu, 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 atención, llegamos a la estación. Viví este mágico universo en la carpeta de On Demand Infantiles cuando quieras y en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Podés escuchar música desde distintos formatos, en diferentes lugares, de variados géneros. Pero si querés crear música, tenés un solo lugar, Molfino Muebles. Instrumentos y equipos de sonido de marcas reconocidas, Novik, SKP, Electronics y otras. Molfino Muebles, Avenida San Martín 3030, teléfono 02344-43-2900, 02344-43-2900. La democracia no consiste solo en la garantía de libertad política. Entraña a la vez la posibilidad para todos para alcanzar un mínimo de felicidad. Comité de la Unión Cívica Radical de Saladillo. Ahora sí, vamos a continuar con nuestros invitados. Bueno, me los han dejado un poco relegados ahí a la Cooperativa Agrícola. Buenas noches, José Gagliotti y Fernando Mengarelli. Bueno, ¿los dejan siempre relegados dentro de lo que son las instituciones del campo o no? No, siempre no. ¿Tiene su protagonismo y su peso propio la Cooperativa Agrícola en Saladillo? Sí. 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 No, medio en chascarrillo y medio serio como para preguntarles, aprovechar, digamos, también lo... de alguna manera complejo que es institucionalmente, bueno, representar a un sector que también tiene instituciones propias y como ustedes tienen un peso propio en Saladillo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros, sí, a nivel político nunca nos metimos porque tenemos clientes de todos los partidos. Claro. Comercializamos el cereal con todos. Uh-huh. Y entonces, lo posible, no queremos entrar en un debate como... Ustedes no hacen definiciones como, políticas. Sí, no, para nada. Así sobre... Nunca estuvimos, sí. La cooperativa nunca. Sí. Uh-huh. Pero sí tienen, obviamente, conexión y diálogo con todos los sectores, por supuesto. Sí, con todos. Escuchamos también críticas, escuchamos a otros clientes que están de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, hay de todo. ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy, y si se quiere, o los temas, digamos, que preocupan hoy al sector desde lo que es la representatividad de la Cooperativa Agrícola? Además de las inundaciones, por supuesto, que ya evidentemente tiene cúmulo. Si el clima va bien, la cooperativa, como toda empresa, ¿no es cierto? Todo lo que es producción agropecuaria, si el clima te acompaña, vos producís bien. Y ahora, sí, por supuesto, se ha levantado casi toda la cosecha sacando los lotes de maíz que han quedado, pero la mayoría de los clientes, por suerte, en la cooperativa han cumplido, sí, vienen cumpliendo, salvo raras excepciones y casos muy contados. Pero demasiado. Nosotros esperamos que el clima cambie y que podamos ayudar a los productores para que sigan produciendo y nosotros, en la medida que se almacene cereal, la cooperativa no va a andar mal, ¿cierto? Eso es lo mejor. ¿Cómo ha ido evolucionando la cooperativa, Fernando, durante estos años? Esta situación, si quiere, jurídica de cooperativismo, ¿funciona todavía en el siglo XXI? Sí, en realidad la cooperativa evoluciona normalmente. Uh-huh. Sí, o sea, no,
por ahí no nos influye tanto el tema de lo del jurídico, uh-huh. Es más, sobre todo en la cooperativa, que son muchos chacareros chicos, sí. Y son muy... Porque el sistema de alguna manera es la financiación, ¿no? El chacarero levanta su cosecha, la copia en la cooperativa y de alguna manera es socio de sí, la cooperativa, sí. Forma socio parte de una... Y la socia. Claro. Socio y no socio, uh-huh. Nosotros hacemos un trato igual para todos. Sí. Nos interesa que sea socio, obviamente, claro. Pero bueno, el que no es socio también se le da insumos, sí. Como a todos, y hay varias formas de pagar, digamos, el que quiere pagar acá, el que lo lleva a la cosecha, se hace canje, o sea, somos bastante abiertos. Claro, pero me refiero por ahí era más a comienzo de siglo, cuando había quizá otra forma, a eso me refiero, jurídica de manejarse, por ahí era más dificultoso que cada... el chacarero tuviera una empresa o tuviera, si se quiere, una visión empresarial más compleja. Hoy por hoy, quizá cuando las cuestiones han cambiado y se ha facilitado incluso algunos mecanismos distintos, ¿el chacarero saladillense sigue eligiendo la cooperativa como forma de manejarse y de acopio? Sí, yo creo que sí, es bastante, en ese aspecto no nos cambia. Por ahí el que es, uh-huh. El que es cooperativista, sí. Si le pinte el oro del otro lado, es cooperativista. Pero bueno, eso nos sirve, pero también nos sirve por ahí captar claro. A otra clientela también. Eso estamos abiertos. Bien. Con el tema de los asociados, ¿tienen, digamos, mayor cantidad que en otras épocas, menor? En este momento hay que ver, son chiquitos los 730 y pico asociados. Pero perdón, de los 300 cuales, o 700. 700. Ah, bien. De los cuales 350 más o menos están operando. El resto, viste, algunos por ahí se fueron de los campos, otros se y demasiado. Tenemos la planta en Roque Pérez también, sí. Tenemos socios en Roque Pérez también. Demasiado, yo creo que sí, la cooperativa está sólida. Viste, hay momentos difíciles, pero nos manejamos de una forma claro. Con mucha cautela a la hora de hacer las cosas. Tenemos una clientela, yo diría, muy, muy buena. Así que estamos bien. Y tal y así, ahora que hicimos la inversión ahí enfrente de la cooperativa, en lo que era de Fresero, y estamos refaccionando todo para trasladar la ferretería enfrente, porque el depósito no queda chico, va al supermercado, y entonces estamos haciendo todo enfrente para trasladar la ferretería. Así que bueno, se va invirtiendo un dinero importante ahí. También tenemos pensado, por ejemplo, en donde tenemos los galpones sobre la ruta 205, por ahí de empezar con algún silo, o por ahí en el asunto de gasoil también estuvimos tratando, Francis Fernando, poner unos tanques de combustible para atender al socio y al no socio también, ¿no? Pero bueno, siempre tratar de mejorar, porque viste, la gente eso lo analiza cuando las cosas andan bien, y por supuesto hay que ayudar, porque viste, si no sembrás, no cosechás. Claro. Volviendo un poquito sí. Perdón, a lo que decía José del traslado de ferretería enfrente, también queremos modificar todo el tema de donde están los depósitos, que es muy engorroso, que ha pasado por Moreno y se da cuenta que cuando están descargando, entonces queremos hacer una descarga más interna para no perjudicar al automovilista que pasa, claro. Todo el problema de tránsito que se ocasiona. Desde ya pedimos disculpas por lo que estamos haciendo ahora, pero... Quizá obviamente el tema de el cooperativismo tiene muchas vertientes significativas e importantes. ¿Ustedes cómo han visto la evolución de la cultura del trabajo con el propietario, con el que se maneja, con el socio que se maneja con la cooperativa? Digamos, ¿se mantiene esa cultura de trabajar la tierra? ¿Se ha modificado? ¿Cómo está ese vínculo del productor con el campo, con la tierra? Yo creo que se mantiene en ese aspecto, o sea, como recién veíamos en el bloque anterior, o sea, nosotros nos manejamos mucho con el pequeño y mediano, claro. Y es por ahí los que son los que más están trabajando sus propias tierras, o por ahí siembran el pedacito de al lado, y bueno, en eso de la cultura que tienen los productores nuestros, afines nuestros, es eso, o sea, no ha cambiado demasiado. José, sí, ¿coincidís? Sí, coincido y... se ha avanzado también en lo que es siembra directa, porque antes por ahí el productor chico en muchos casos claro. Daba vuelta a la tierra y bueno,
No, se ha ido perfeccionando. Yo creo que en la mayoría de los casos el productor, viste, tiene intención de mejorar, porque sabe que en la medida que cambia el sistema de trabajo, que la producción es mayor, ¿quién se va a quedar, como lo decía 50 años atrás, ¿no es cierto? Eso cambió mucho. En cuanto a la maleza, igual, antes capaz que vos sembrabas y por ahí a la hora de cosechar la maleza estaba a la altura de las pies de maíz, por decirte algo. Claro. Y ahora ha cambiado mucho, ¿no? O lo haces bien o de lo contrario no competís, ¿no? Claro, estamos en un momento de números finos, sí, digamos. Entonces es preferible hacer menos y bien y no mucho. Y... Sí. ¿Se sostiene la palabra en el tiempo o todo con papel? ¿Cómo estamos con eso? Sí, nosotros dentro de todo, dentro de la cooperativa, creemos mucho en la palabra, pero bueno, hay veces que es necesario. Porque bueno, de hecho la cooperativa de los socios y nosotros estamos ahí en esa función, pero exacto, tenemos que rendir cuenta en algún momento y tampoco podemos hacer dar por verdad. No, pero bueno, siempre palabra de campo, palabra de hombre de campo, era como un sinónimo, ¿no? Del productor, el tema de la palabra, del compromiso, pero bueno, siempre obviamente están las excepciones, ¿eh? Bueno, Fernando Mengarelli, ¿qué cargo ocupa? Tesorero. Y José Gracioti, presidente de la comisión directiva. Bueno, ¿alguna de las cuestiones positivas, si se quiere, además de esto que hemos dicho, que quieran destacar como para cerrar esta charla? Bueno, pues quería comentar un poquito lo de las charlas. No, es una publicidad que hacemos entonces. Sí. Tenemos la charla el 31 en Roque Pérez. Bien. Por la rural que hace Roque Pérez, entonces hacemos una charla sobre todo sobre ganadería, creo que es alimentación y no sé qué más, pero todo por decir ganadero. Y acá en la zona rural de Saladillo, el 15. Es el 15 de septiembre, temas malezas e híbridos. De ACA, vienen gente de ACA a dar la charla. ¿Dónde va a ser? En la sociedad rural. En la sociedad rural. Exactamente. O sea, la dos rural, tanto en la de Roque Pérez como en la sala de Chile. La de Roque Pérez. No acaba de. Roque Pérez es el 31 de agosto. En el marco de la exposición rural. Sí, exactamente. Ah, porque viene la exposición rural. Mire, no le preguntamos a respecto cuando es la exposición rural viene entonces. Nosotros tenemos fecha el 15 de septiembre. Fecha el 15, bien. Bueno, repito, la exposición rural, ¿cuándo comienza? Bueno, el 14 de septiembre, entonces comienza la exposición rural aquí en Saladillo hasta exactamente el 17. El 17, muy bien. Y ustedes tienen la charla el día viernes a las 20 horas. Viernes 20 horas en la sociedad rural. Bueno, muchísimas gracias por acercarse hoy y dialogar también en la medida de lo posible. Le llevaron todo el protagonismo a los que vinieron antes, ¿vio? Pero por lo menos le dieron la parte política. Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Que estés bien. Gracias. Bueno, muy amables. Vamos a una breve tanda y enseguida vamos a cerrar rápidamente con la gente de la Escuela de Circo Municipal, con una invitación también para cerrar este Convergencias de Feriado. No se vayan, un minuto, enseguida volvemos. Sara Belleza y Salud. Tratamientos faciales anti-age para acné, piel rosácea, piel sensible. Ozonoterapia, piel de punta de diamante. Tratamientos corporales reductores, anticelulíticos, electrodos, cavitación con vendas frías, drenaje linfático manual. Preparamos los productos para cada tipo de piel. Sara Belleza y Salud. 02344-1547-4456. ¿Hay algún problema si vienen mis amigos a ver el partido acá? Porque entre Flow, que está buenísimo, y el catering, a mí me conviene. Y la verdad es que me comprometés, pero bueno, si me haces alguno de esos personajitos que haces vos, hago como que no vi nada. Ok. ¿Llamo a mis amigos? Lo que más te conviene es disfrutar Cablevisión Flow gratis en tu celu, compu o tablet para mirar la tele cuando, dónde y como quieras. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descárgate la aplicación. Cablevisión.
Derecho laboral, contratos agrarios, civiles y comerciales, sucesiones, divorcios, derecho penal, también trámites de causas y diligencias en general en La Plata y Capital Federal. Estudio Jurídico Graciela Achával y Asociadas. Horario de atención, lunes a viernes de 16 a 20. Leandro N. Alem, 1891, esquina Sanguinetti. Teléfonos 02344-452635. Urgencias al 011-155-724-2511. Día del Niño, bueno, ayer en nuestra ciudad un montón de actividades, pero esto no queda aquí. Bueno, obviamente acompañó el clima excepcional para poder compartir no solamente en nuestra ciudad de Saladillo, en nuestro casco histórico, sino también en las localidades del interior, ¿eh? Así que muy interesante la participación del público, pero esto no termina aquí porque vamos a hacer una invitación también, y para eso está la gente de la Escuela Municipal de Circo, el señor Marcelo Curotti, que la dirige, y el señor Lucho Copari. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Así que no se terminó acá el Día del Niño. El miércoles, ¿qué tenemos? Ricardo Molfino hace todos los años su fiesta tradicional del Día del Niño. Y bueno, en este caso nos invitó a participar y a ayudar a organizar la fiesta a la Escuela Municipal, a Astrolabio. Entonces vamos a estar haciendo una especie de parque circense, como los de antes, que venían, que traían juegos, distintos tipos de juegos para toda la familia. Y además después se podían ver espectáculos. Bueno, vamos a hacerlo a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 19:30, 20 horas. Va a haber en el mismo lugar, ahí enfrente a lo de Molfino Manías. Sobre la Avenida Moreno, entre San Martín y Rivadavia, ¿verdad? Ahí van a estar los puestos de donde vamos a estar, vamos a tener los juegos y los distintos números de circo que vamos a ir haciendo en el transcurso de esas 3 horas. Bien. Bueno, Astrolabio la verdad es que ha hecho unos espectáculos impresionantes este año. Desde Octavo Día, las dos funciones que hizo en el Marconi, realmente lo emotivo no solamente era ver la puesta en escena, sino fundamentalmente a mí lo que me llamó la atención, por lo menos y ahora que tengo la posibilidad de tenerlos después de los espectáculos, es la reacción en el público. Y creo que no debe haber nada más... si se quiere que colme las expectativas de un realizador, el tema de generar tanta movilización en el público, Marcelo. Sí, bueno, es un poco complicado, es lindo de hacer, como una cosa lo que pensamos, lo que vamos imaginando y vamos planeando. Después, bueno, siempre la expectativa es que suceda algo así, ¿no? Que el público realmente quede movilizado y que haya disfrutado y acompañado como lo hicieron en Octavo Día o como lo hacen en Días de Radio o lo han hecho en distintos espectáculos, en Hilachas o en tantos otros espectáculos. Por suerte logramos tener esa conexión, logramos llegar a, no sé, a tocar puntos de la gente que hace que el espectáculo se pueda repetir nuevamente y la gente vuelva a acompañar. Mucha gente que fue al primero volvió al segundo, lo cual eso está también... Localidades completas de Teatro Marconi, sí, en las dos jornadas. Sí, y ahora estamos viendo hacer una fecha del mismo espectáculo en 25 de mayo, que también estaban interesados en poder ver el espectáculo allá. Buenísimo. Pero bueno, primero vamos como por etapas porque también todo lo que hacemos movilizamos mucha gente en el trabajo. Este evento del Día del Niño del miércoles... realmente lleva una logística compleja. Todo lo que parece simple siempre es mucho más complicado de lo que parece. Mucha gente, va a estar toda la escuela a disposición, claro, de digamos toda la parte de adultos a disposición del trabajo, más las presentaciones, atender los juegos, actuar, armar, diseñar, cargar el cable, como que todavía nosotros seguimos siendo una compañía artesanal. Claro. No, desde nuestros entrenamientos, el armado de rutinas, la confección de los vestuarios, después tenemos que cargar todo, embalarlo, llevarlo, llegar, descargar, montar, actuar, terminar, descargar,
volver a embalar, hacemos guardar. Diplomo, sonidista, artista. Bueno, tiene un plus eso, ¿no? Sí. Después ver la satisfacción, después con el resultado, me parece que de alguna manera debe ser importante, gratificante, ¿no? Para tanto esfuerzo, menos, para compensar tanto esfuerzo, ¿no? Por lo menos saberlo, porque también todas las cosas que van subiendo de nivel o van creciendo, cada vez se necesita más gente, cada vez se necesitan más infraestructura, entonces si nunca lo aprendimos a hacer nosotros, tampoco sabemos cómo indicar, claro, poder ayudar o enseñarle a otra gente. Entonces, ahora, como este, lo del Día del Niño, es también muy complejo de hacer, bueno, dijimos, ahora nos enfocamos en lo del Día del Niño, terminamos lo del Niño, vemos los de octavo día nuevamente, veo que vamos así con cada cosa. Y este año que hemos cumplido los 10 años de la escuela, se empieza como a sentir esta rotación de espectáculos que antes por ahí lo deseábamos, o por lo menos yo quería que suceda el segundo año de creación de la escuela. Bueno, está recién sucediendo ahora en estos 10 años, seguimos de festejo casi. ¿Viene alguien? No, ya tenemos que ir cerrando. No, porque teníamos un par de enanos que nos están acompañando, pero no. No, quisieron pasar. Son tímidos. Pero se inhibieron. Dijeron, no, ya demasiada exposición. ¿No? Hoy ya desfiló demasiada gente. Los presentamos el miércoles directamente. Marcelo Curotti, es director de la Escuela Municipal de Circo. Lucho Copari, bueno, ya usted está en la fama ahí, ¿no? En la pantalla chica, así que. Nada, invitar a todo nuestro público, por supuesto a nuestros telespectadores, a poder compartir este miércoles a partir de las 17 horas, entonces frente a Molfino Manía, allí en Avenida Moreno, entre Avenida San Martín y Avenida Rivadavia. Va a haber un sinfín, perdóname que te interrumpa, de premios. Ricardo siempre entrega muchos premios, es participativo para toda la familia, los juegos están orientados tanto para los chicos como para los grandes. Todo gratis, ¿no? Todo absolutamente gratis. Así que un día del niño recargado, un extra. Y bueno, seguramente va a ser un éxito como todo lo que han hecho hasta ahora. Bueno, esperemos. El mejor de los éxitos a futuro, por supuesto, y que sigan mejorando y bueno, y aportando estos espectáculos tan lindos, tan intensos y bueno, de una excelencia artística, porque bueno, ponen en escena un montón de disciplinas también. Así que bueno, un gusto y gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Que estén bien, gracias. Marcelo, Lucho. Nosotros vamos a una pequeña placa, una tanda y enseguida, bueno, más arte, más convergencias en este Convergencias de Lunes Feriado. Nos despedimos con Hernán Calcaterra y su espectáculo de danza este fin de semana también en Saladillo. Los contenidos más divertidos están en Flow. Risas, aventuras y mucho más. Buba, el monito de 3 años, llegó junto a sus amigos para que descubras el mundo que nos rodea a través de hermosas canciones y simpáticas travesuras. Próxima estación, Plaza de Juego. Chucu, 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 atención, llegamos a la estación. Viví este mágico universo en la carpeta de On Demand Infantiles cuando quieras y en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Podés escuchar música desde distintos formatos, en diferentes lugares, de variados géneros. Pero si querés crear música, tenés un solo lugar, Molfino Muebles. Instrumentos y equipos de sonido de marcas reconocidas, Novik, SKP, Electronics y otras. Molfino Muebles, Avenida San Martín 3030, teléfono 02344-43-2900, 02344-43-2900. La democracia no consiste solo en la garantía de libertad política. Entraña a la vez la posibilidad para todos para alcanzar un mínimo de felicidad. Comité de la Unión Cívica Radical de Saladillo. Bueno, seguimos con más espectáculos, ¿eh?
Bueno, el fin de semana realmente ha sido interesantísimo ver la cantidad de espectáculos que hubo en nuestra ciudad. Y vamos a darle la bienvenida a Hernán Calcaterra, también profesor, bueno, organizador, si los hay, de eventos de danza. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, bien, gracias a vos. Bueno, qué lindo ver tanta cantidad de espectáculos y de variedad y de a ver, y de buena performance, porque bueno, alguno puede estar quizá un poquito más adelantado, otro un poco menos, pero en realidad lo interesante es el esfuerzo, la dedicación, los ensayos, como siempre digo, a veces lo seguimos o estamos o coincidimos y digo, qué bueno que realmente haya tanta cantidad de personas comprometidas con el arte, con la música, y que movilice tanta cantidad de gente, este año, ¿no? Este año surgieron un montón de eventos, uh-huh. Sabés que no ha pasado años anteriores por ahí que de haber casi todos los fines de semana, ¿viste? E incluso interponerse, ¿viste? El mismo fin de semana. El viernes hubo dos, el sábado hubo tres. El fin de semana pasado este fin de semana fue mucho, sí. Y este que viene, no sé, bueno, estamos nosotros, viste, con esto, y no sé si hay otro evento acá en Saladillo de, digamos, folclórico, por así decirlo, o artístico, por así decirlo. Me parece que así, de la escala de... Por ahí se busca, viste, el principio de mes, que es donde por ahí hay un poco más de movimiento, pero este último año fue mucho, sí, muchísimo de eventos. Hernán, contanos qué es lo que propones para, bueno, con obviamente el equipo que conformás y demás, para este sábado y domingo, ¿verdad? Sí, comenzamos el viernes. Viene, en realidad, mira, es un congreso que armamos, es el primero, y es provincial. Sí. Bueno, se trata, digamos, durante la mañana del sábado y a media tarde se van a dictar cuatro danzas diferentes, ¿no? Y el domingo nos queda una, que es una danza latinoamericana, es música, música andina sería, que es un tincu, que se bailó en Perú, Bolivia, arriba de Jujuy, digamos. Tincu, ¿sabes? Nunca escuché esa danza. Sí, es una danza guerrera. Mirá. Sí, antiguamente se usaba en realidad los guerreros. En realidad es una danza, ¿cómo te puedo decir? Con bastante, sí, sería de violencia. Se usaba, o sea, se castigaban entre ellos, se castigaban entre ellos, se pegaban entre ellos y luego iban al combate. Bastante, sí, bastante, es una raza yaveña que se llama el yaví, que es un idioma, después de que viene del idioma azteca, es una danza guerrera en realidad. O sea que se daban entre ellos bastante. Has estudiado bastante con respecto a ese origen, ¿no? Me gusta leer. Está bueno, es parte de lo que uno da, ¿viste? Claro, y las raíces, digo, porque también otras propuestas que hiciste tenían que ver... Hacemos una saya boliviana, ¿viste? Que se realiza un caporal. Sí. Y bueno, son series de danza como si fuese una chacarera, un gato, una samba nuestra. Bueno, se tiene un tincu, caporal, saya, ¿viste? Morenadas, que es otro tipo de danza. Pero digo, es recurrente esta cuestión tuya de incorporar este tipo de danzas y cuestiones latinoamericanas. ¿No? ¿El año pasado cómo se llamó? Latinoamérica. Hicimos con el grupo coreográfico. Este año, el 14 de octubre en el teatro, lo adaptamos y lo montamos con el grupo de adultos. Son 35 adultos que lo hacen. 14 de octubre. En el Teatro Marconi. Teatro Marconi de nuevo. Es la primera presentación que yo hago, digamos, ¿viste? Mirá. En el año, ¿viste? Sí. Por eso te digo, no pude hacer mucho porque casi todas las fechas en el teatro estaban, ¿viste? Ocupadas. Así que bueno, y justo se nos da esa es una buena fecha, digamos. Bueno, y este congreso de danza se hace en el club, en el Centro Jubilado San Roque. Y Pensionado, ¿verdad? San Roque, exactamente. Bien. Un saludo allí a toda la gente del Centro de Jubilados y Pensionados San Roque, que siempre nos miran, ¿eh? Sí, claro, trabajaste así allí, ensayaste y demás. Sí. Y bueno, por la tarde termina el congreso. El congreso se basa, la primera danza es a las 10 de la mañana, a las 9 es recibimiento de toda la gente. A las 10 de la mañana empieza la primera clase, que es una clase de relajación, preparación física y relajación en la danza, que lo da una amiga que es de una profe del Teatro Colón. Ella es de General Belgrano, Ana Clara Domínguez, de General Belgrano. La segunda clase es una danza tradicional que es el triunfo de la Guardia de San Miguel del Monte. ¿Participan solamente las personas que tienen una instrucción en danzas o puede participar cualquier ciudadano? Sí, normalmente, vienen de confirmados, son de General Belgrano, de Chascomús, de Claro Mecó, de Tres Arroyos, de Santa Teresita, de Mar de Ajó, de Valcarce,
y de acá, de esta zona más cerquita, es de Chivilcoy, de Bragado, de Riestra y de Pernales, y de Rolteres. Y bueno, y alumnos míos de Saladillo, y alumnos de Marina Ioco también de Saladillo, que es otra profesora de aquí de Saladillo. Así que sí, vienen, por eso digo, tratamos de hacerlo provincial, de no... Igual no esperábamos, hicimos un cupo de 300 personas, entre los que vienen a tomar la clase de música, porque también es de música, ¿viste? Es de música y danza, que es un cupo de 100 limitados, y los de que es danza, de 200 bailarines, congresistas serían. Perfecto. En su mayoría, mayores de 20, 25 años en adelante. Buenísimo. Eso de música va a estar, que es la percusión latinoamericana, la da Guillermo Montenegro, que es un profe de percusión, el violín lo da Jorge Gordillo, que es el violinista de Jaime Torres, que él, bueno, eso te decía, el viernes empezamos en Parrilla del Diamante, que hacemos una pequeña peña, ¿viste? Sí. Con los congresistas. ¿Y ahí está abierta a todo el público? Sí, es libre en el Diamante. Con todos estos músicos, claro, que van a participar. Porque vienen, la mayoría vienen el viernes a quedarse. Claro, para que arrancan y temprano. Todos me preguntaban, ¿viste, che, hacemos algo el viernes? Así que bueno, digo, hablé con Así que invitamos a todo el mundo a Parrilla del Diamante el viernes. Sí, Música, violines, timbales. Guitarra, que es un amigo, un doctor amigo de Roque Pérez, Marcelo Sosa, que él va a dar lo que es la clase de guitarra, viste que. La mayoría de lo que sería música, nos basamos en marcar el introito a las danzas folclóricas, y la parte del congreso de música termina, todos los congresistas hacen la apertura de la Peña Bailable, que esa va a ser 22-30 horas. Antes de eso hay una muestra de danzas, que cada grupo que viene de congresistas, viste, va a hacer una suite de danza, de tres danzas más o menos. Eso es entre las 20 horas y las 23 horas. Y 18:30 terminaría la primera parte del congreso, que sería todo lo que es el sábado. Durante el sábado se dan cuatro danzas. Te decía, un profe de Chascomús, que es Felipe Giles, él trabaja para la provincia hace muchísimos años. Está mucho de jurado en torneos también, ¿viste? Somos amigos hace muchísimos años. Él va a dar el triunfo de la Guardia de San Miguel del Monte, que es una danza que se bailó aquí cerca, en San Miguel del Monte. Luego viene un profe de Capital, que da una cueca cuyana, que viene interiorizada porque es una cueca sanjuanina en realidad. Es una cueca que se recopiló hace muy poco tiempo, una danza tradicional que se recopiló en el año 82-83. O sea que de las últimas danzas tradicionales recopiladas, digamos. Yo doy una clase el sábado que es de improvisación coreográfica, o sea que vamos a marcar una danza tradicional, la vamos a proyectar, ¿viste? Sí. Y el domingo está este chico de Bolivia, que viene desde allá. Está trabajando ahora, está en Buenos Aires viviendo, porque ellos bailaban clásico y se cerró la Facultad de Bolivia el año pasado, así que bueno, todos los bailarines se vinieron para este lado y está dando un poco de danzas andina sería en Capital, así que bueno, somos amigos, bailamos juntos en el Ballet Transen, entonces nos conocimos hace años y él va a dar la clase el domingo y viene con su grupo coreográfico, con su ballet, y van a bailar también danzas de andinas, así que se va a estar buenísimo. Así que bueno, jornadas largas de parte teórica y parte práctica. ¿La gente dónde se queda? ¿O hospedajes aquí en Saladillo? Ya hace rato que tienen hospedaje en los hoteles. Bien, buenísimo. Sí, así que una movida muy interesante también a nivel turístico y gastronómico, ¿no? Sí, la organización está Raúl, bien, que con vos, un amigo del 25 de mayo, buenísimo, otro amigo de Bragado, y yo somos cuatro que estamos en... Buenísimo. Pero igual hace ya 5 meses, ¿viste? Sí, y llevo, claro. Sí, por ahí nos lleva tiempo juntar, digamos, a los congresistas. Sí. Lo que lleva tiempo es el armado. Claro, coordinar. Y lograr distintos escenarios, ¿viste? Sí. Un escenario para el congreso de iluminación y de sonido, otro escenario para la muestra, digamos que lo tenés que ambientar tipo teatro al club, que no es fácil, y a la noche hacer otra ambientación para lo que es la Peña Bailable. Y el domingo, después de la clase de Tinku, es el asado, bueno, con todos los congresistas. Y lo hacen allí en San Roque. Sí, sí, durante todo el día, tanto el sábado. Muy lindas instalaciones, sí. Bueno, la verdad que el club y obviamente la comisión que mantiene ese club. Fernanda Bruno de la Escuela Estética, fuimos a hablar con Fernanda y conseguimos algunas becas, ¿viste? Así que van a ir de la Escuela de Estética. Sí, que la idea nuestra era también que participen los músicos de Saladillo. Y también participa la Municipalidad de Saladillo ayudando y colaborando, ¿no? Nos da un gran apoyo, sí, la parte de turismo. Vamos a tener una visita de todas las danzas que damos en el Congreso. Cada profe va a estar con la vestidura, con el vestuario.
en el Museo de Saladillo. Y eso va a ser una visita por el museo. Uh-huh. Eso entraría en la parte de turismo de Daniel Carnevale, digamos. Perfecto. ¿No? Y ahí van a hacer una visita y se va a mostrar la ropa para que, bueno, cada uno saque su historia y sus imágenes. Excelente propuesta, Hernán. La verdad es que también, bueno, no... Es la primera vez, ¿viste? Sí. Estamos recontentos porque tuvimos una amplitud terrible de gente, terrible. Pero, bueno, se maneja otro público, ¿viste? También vienen a conocer Saladillo de otras ciudades. Los de Chascomús y Belgrano se vienen a quedar el viernes. Los de Tres Arroyos también ya vienen... Armamos una visita guiada el domingo, que la idea nuestra era llevarlos a la casa de Susana Soba, pero bueno, es muchísima gente, son 300 personas, así que la idea fue dividir los grupos en el museo, entonces van, qué sé yo, turnos de 40 minutos y van pasando. Claro. Así que esa fue la idea, pero sí, estamos a full. Buenísimo, muy interesante, así que bueno, felicitaciones por el emprendimiento y que salga todo bien, ¿eh? Estaremos allí acompañándolos como siempre. Los esperamos. Sí, gracias por tus gestos de siempre. Muchísimas de colaboración, gracias. Hernán, ¿eh? Bueno, nosotros hasta aquí hemos llegado, en un Convergencias especial, en un feriado por el 17 de agosto, día en que se conmemora el pase a la inmortalidad del general José de San Martín, Bueno, gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado como cada lunes en vivo en la pantalla de Canal 5. Gracias a Raúl Ojeda y también a Juan Angeletti y a Camila también que está acompañándonos. Y por supuesto a nuestros auspiciantes, Sara Belleza de Salud, Alifer, JL Muebles, Valeria Di Pasquale y también Charlie Coafer, como siempre, como cada lunes, feriado y no feriado, ellos acompañándonos aquí para que Convergencia sea posible. Que tengan una excelente semana. Repetición en la pantalla de Canal 5 este fin de semana, sábado y domingo. Y en la versión digital, mañana la tendrán disponible. Gracias, hasta la próxima.